nosotros hemos constatado que de la ex cantera Montecristo, tenemos filmaciones y fotos, sí, salían hace un tiempo camiones cargados con piedra. ¿Eso no era la piedra que había quedado ya y que la podían sacar? Realmente nosotros hicimos, no solamente tenemos dudas, sino que hicimos las consultas necesarias, nadie respondió ni se hizo cargo de aclarar cuál era la situación. Ajá. En este caso, ¿no? ¿Y hasta cuándo pasó eso? Hasta hace, mira, un mes atrás, por lo menos. Ajá. Por lo menos. Sí, sí. Que hubo, digamos, en su momento hubo como un problema con un camión y a partir de ahí, a través de colegas de ustedes y ustedes mismos, nos enteramos de que estaban saliendo camiones, fuimos ahí y lo contratamos. En principio, lo que se había planteado era que toda la piedra remanente, la que ya se había explotado, se podía retirar. Ahora ha pasado mucho tiempo. Sí, ha pasado, del cierre. Claro, que quedaba piedra. Había quedado. Claro, sí, sí. Por eso justamente creemos que hace falta, ¿no?, la voz de las autoridades aclarando este tipo de situaciones. Correcto. Y bueno, poniendo énfasis justamente en que lo que se está buscando es que se aplique la ley y que se protejan las sierras. Había quedado otra pregunta, Paola. Sí, que tiene que ver con el resto de paseos verdes y también, bueno, algunas preocupaciones. Puntualmente, lo último que vimos fue en el Parque Independencia, la poda y algunos arreglos que también han hecho para el Festival de la Sierra. Sí, nosotros como ustedes también, a través de la manifestación de algunos vecinos del parque, ¿no?, se empezó primero con el tema de poner polvo de piedra y una poda indiscriminada, que después se vio claramente que era para poner camiones de comidas abajo del monte, ¿no es cierto? ¿Cómo? Creemos que en realidad hay otros lugares mucho más adecuados para hacerlo, ¿no? Pero luego constatamos situaciones que son absolutamente irregulares. Por ejemplo, en los incendios intencionales que se dieron, tanto en Tandil Villa como después, se quemaron montes, ¿no?, donde aparentemente se harían, en lugares donde justamente se harían estacionamientos para vehículos de gran porte. En la cima del parque se han talado de una manera impresionante los árboles, se ha removido tierra, se ha abierto como una especie de calle en el medio de la cima. Realmente creemos que las autoridades tienen que explicarlo, primero tendrían que explicárselo antes de realizar las acciones, ¿no? O sea, que plantea como que se está por hacer un estacionamiento. No sé si en ese lugar, pero realmente lo que uno ve es que se ha abierto un gran espacio en la cima, talando árboles que evidentemente no estaban tan mal. No eran árboles muertos, no eran árboles... No eran árboles secos. Pues cada vez que nosotros decimos, che, ¿por qué talaron tanto? No, eran árboles que corrían peligro. Siempre nos plantean eso. Y cuando uno va, que justamente invitamos a los vecinos a subir al parque, a disfrutar de nuestros paseos públicos y a verlos con sus propios ojos, es impresionante porque antes en ese lugar había una arboleda frondosa, ¿no es cierto? Había un sotobosque precioso, que ahora está prácticamente todo desmantelado. Había gente con fotos en la caminata que pudimos hacer recorriendo el lugar, que habían sacado los últimos días de noviembre, los primeros días de diciembre, en el cual hay fotos de gente agarrado en árboles, sacándose fotos, pero sin saber de esta circunstancia, claro, ¿no? Pero con unas copas de árboles muy grandes y muy importantes, con mucha vegetación detrás de la persona que se sacó la foto. Y ahora, hoy, no existe más. No existe más el árbol. Te genera impacto. Es uno, cuando sube al Castillo Morisco, digamos, está el monumento de Martín Rodríguez, y ahí detrás uno siempre había piedras y ya empezaba a muchos árboles y ya no entrabas más. Bueno, ahora es todo camino llano. Había un monte muy disfrutable, digamos. Justamente todo ese tipo de intervención, también la privatización de algunos espacios que antes eran públicos, ¿no?, en la terraza del Castillo Morisco y demás, hacen que, digamos, bueno, sobre todo los vecinos del lugar estén preocupados, pero nos tenemos que preocupar todos, ¿no? Uh-huh. Realmente yo creo que hay mucha gente que se preocupa y se moviliza por su lugar, su barrio y por Tandil en general. Quizás haga falta, sí, por supuesto, que haya mayor movilización y mayor interés de parte de todos por aquellos que en realidad pertenece a todos. Pasa que pienso, por lo menos nos manifestaban el otro día algunos vecinos, que es calidad de vida, creo que de la que disfrutamos todos, ¿no? De saber que uno, ¿qué reconoce el tandilense, más allá de que el turista, por supuesto? No, dice, es lindo porque uno está en la ciudad o en su trabajo y puede salir a caminar, a correr o lo que fuere, sí, sí. Y acá nomás tenés mucho paisaje verde, ¿no? Ya tenés, claro, ya está. Verde, ¿qué cantidad de gente nomás sube al parque, pasea, está, se va a tomar un mate, camina, disfruta y realmente hace a la calidad de vida de todos?
Bueno, que eso empiece de a poquito a desaparecer, por lo menos lo que decían es que, realmente claro, ha habido requiere toda una manifestación de los vecinos, empezando por Patricia Rato, digamos, pero un conjunto de vecinos que se han movilizado, que siguen movilizados y organizados, que cuentan con todo nuestro apoyo desde la Asamblea, ¿no? Y bueno, realmente lo que queremos es primero las explicaciones pertinentes y que se revierta, que haya todo un proceso de reforestación, de recupero de ese paseo público en beneficio de la ciudad, ¿no? Correcto. Y en este sentido también no me quiero olvidar, ya que hablamos en lo que anterior del tema del tren, nosotros de la Asamblea por la Preservación de las Sierras queremos manifestar nuestra solidaridad con los trabajadores de Despedido Ferrobaires y apoyamos la lucha de ellos como de nuestros vecinos que están, digamos, peleando hace mucho tiempo para que vuelva el tren de pasajeros a Sarandí. Correcto. Uh-huh. Fabián, ¿algo más que te parezca importante indicar sobre el final ya de la nota? Mirá, lo que me parece importante es que en realidad, más que retroceder en la aplicación de la ley de paisaje protegido, que permitir nuevamente explotaciones mineras dentro de la poligonal, lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, es avanzar en aquellos mecanismos que nos permitan proteger cada vez más las sierras, ¿no? Aplicar los mecanismos legales, tanto el plan de ordenamiento como la ley de paisaje protegido, uh-huh, a fondo, completar, digamos, las leyes para que aquellas actividades que también son nocivas, como la construcción sobre las sierras, también se restrinjan, ¿no? Que se hagan las actividades en los lugares adecuados, como decimos siempre, y fundamentalmente que estemos todos alertas, porque el lobby minero, volviendo a nuestro punto anterior, es muy fuerte y está presionando, está alargando globos de ensayos, digamos, constantemente para tratar de modificar aquello que fue una voluntad muy fuerte de la ciudadanía de Tandil, expresada en una ley, pero que realmente refleja lo que todos queremos, que se protejan nuestras sierras, que no se destruyan más. Fabián, te agradecemos mucho, bueno, y a disposición como siempre. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. Día, ¿eh? Fabián Mestrales, de la Asamblea por la Preservación de las Sierras, charlando con nosotros, temas que están muy en el tapete por estas horas. Exactamente, nosotros nos vamos a una pausa. Ya seguimos.